sobre nuestra mesa, al costado de una bandera. Y bueno, yo decía antes que en la cómoda de mi casa ahí puede quedar lindo. Vas a tener que discutirlo con el hombre que ves premiado, que es un historiador argentino, Patricio Lons, que ha recibido el premio de Premio Hispanidad Capitán Etayo 2019, que se otorga a los historiadores. Bien. Y acá lo singular es que lo ha recibido por primera vez un argentino, ¿no? Así es. El año pasado lo recibió María Elvira Rocabarea, que es en este momento la historiadora más importante de España. Y el anteaño pasado, la doctora Alexandra Wilhelmsen, de una universidad estadounidense, que es la hispanista más importante de Estados Unidos. Ajá. Que es también hija de otro famoso hispanista, que ha tenido influencia en el pensamiento nacionalista argentino, incluso. Sí, notable. Así que bueno, y este año los españoles generosamente me eligieron a mí, pero es la primera vez que sí, que un argentino lo recibe. Es notable. ¿Y esa bandera? La bandera que pusimos debajo son las aspas de Borgoña, la que tiene la Cruz de San Andrés, que es la bandera del Regimiento 1 de Infantería Patricios. Ah, pero también es bandera del estado de Cochabamba, en el sur de Bolivia. Nuestro querido Alto Perú. Ajá. Y también del puerto de Valdivia, en Chile. Los habitantes de Chiloé, del archipiélago de Chiloé, también la utilizan para cuando reivindican su tradición española. Y curiosamente también es la bandera de dos estados de Estados Unidos, de Alabama y de Florida, que fueron territorios españoles, claro, ¿cierto? Claro. Hasta que, bueno, México, al separarse de España, luego entra en guerra con Estados Unidos y pierde todo el norte de México, que es todo el sur de Estados Unidos. Claro. Exacto. Hasta el Mississippi y casi diría bordeando el estado de Oregón. Sí. Perdieron también Centroamérica, perdieron las Antillas y perdieron Filipinas. En realidad, México con la independencia perdió el 80% de su territorio. Sí, por cierto, que todavía lo lamentan. Patricio, en el caso suyo, ¿cuáles son las obras que han considerado para este premio tan importante? Mira, yo el trabajo que he hecho, sobre todo de divulgación, es plantear que los argentinos y toda Hispanoamérica debemos volver a nuestra tradición para tener alguna posibilidad de volver a ser relevantes en el siglo XXI. Este siglo es un siglo que vemos que las grandes potencias van a jugar muy duro, muy sucio y muy mal. Claro. Y veremos en los próximos 10 o 20 años si la potencia preponderante es China o Estados Unidos. Bueno, todo eso no lo sabemos, pero una de las dos se va a imponer. Y por otra parte vemos una Europa decadente en cuanto a su tradición, que lo cual le trae problemas, pero también vemos un reverdecer de los nacionalismos en Europa que quieren volver a recuperar la identidad europea. Rusia aparece ahí como adalid del cristianismo, China aparece como una potencia aparentemente imparable, y después tenés un Medio Oriente que está muy caldeado. Ahora, en toda esa situación, el mundo hispánico, la hispanoesfera, ¿qué va a hacer? Porque las personas que hablamos español... 300 millones de habitantes. Y somos 700. ¿Sí? Y porque vos pensás que incluso en Filipinas, donde el español fue erradicado y sustituido por inglés, los que hablan chabacano y tágalo son lenguas aborígenes que tienen un 60% de español. Vos escuchás hablar en chabacano y lo entendés. Dice que es otra lengua, pero es... muy parecida. En vez de decir cómo estás, decís cómo estás, por ejemplo. Claro, muy parecido. Muy parecido, casi como el gallego. ¿Qué es cierto esto del problema que tienen los suizos hoy por hoy? ¿Y qué es cierto esto de que en el año 2018, en España, el nombre que más se anotó a los hijos de españoles es Mohamed? En alguna región sí ocurrió eso. Por ejemplo, en Holanda también ocurre. En Londres también ocurre. Es decir, la invasión silenciosa islámica es terrible porque es una invasión real y va a provocar un choque, yo creo que muy violento en Europa. De hecho ya lo hay, ¿viste? Y cuando ocurren numerosas violaciones, por ejemplo, los medios de comunicación son cómplices y ocultan el origen de los violadores, si estos son musulmanes, porque se considera que es una forma de discriminación. Y bueno, eso el europeo ante eso está reaccionando, ¿no? Claro. Y yo creo que, bueno, decía, volviendo un poco a nosotros, si nosotros no entendemos que tenemos una lengua común, una civilización común y una bandera común, porque esta fue la bandera con la que, a ver, que identificaba toda la hispanidad.
Con esta bandera nosotros vencimos a los ingleses en 1806 y 1807, pero con esta bandera los vencimos en Malvinas en 1770. Claro. Y con esta bandera recuperamos Colonia del Sacramento en 1762 y rechazamos una intentona inglesa en 1763, ¿no es cierto? Pero además con esta bandera, nuestros hermanos de Colombia, que se llamaba Nueva Granada, vencieron a los ingleses en Cartagena de Indias en 1741. Y los dominicanos también vencieron a los ingleses con esta bandera. Y Nicaragua venció dos veces, 1760 y 1780, a los ingleses portando esta bandera. O sea que es una bandera de lo que a veces algunos sectores políticos llaman la patria grande. Y claro, sí, sí. Lo que pasa es que lamentablemente a veces se toma en forma ideológica, pero en realidad la patria grande es la patria hispánica, que es volver también a toda la tradición, volver a la cristiandad hispánica también, ¿no es cierto? Es decir, una... Claro. Sí. Hispanoamérica unida con colores ideológicos torcidos ya no es Hispanoamérica, es ideología. Patricio, este premio es una... Es como una carabela. Una carabela. Sí. ¿Representa que, algo fundamentalmente? Y representa aquellas naos y carabelas con las cuales el gran almirante se lanzó, como dice el himno de España, sobre el azul del mar al caminar del sol, o sea, a Occidente, y unió el globo. El mérito de España en realidad es que une... el globo terrestre. Vos pensás que antes de Colón, Magallanes y Elcano, el mundo era inconexo. Sí, se sabía que estaba Asia, pero por ejemplo, se desconocía que había un continente en el medio. O por lo menos no se tomaba en cuenta, ¿no? Porque ya había habido vikingos que llegaron, pero sin embargo... Sí, pero llegaron a alguna parte ahí de lo que sea Terranova, pero no asentaron civilización. Claro, llegaron, tocaron y volvieron. No asentaron civilización. Le vamos a pedir al director, yo sé que te comprometemos, Jorge, pero le vamos a pedir al director que Patricio nos muestre la bandera con la que teóricamente llegó Colón, ¿no? Ah, sí, sí, la tenemos por acá. Esta es, bueno, obviamente podemos es una, ver, Jorge? Una réplica. Que sí, a ver. Se me va a putear, Jorge, pero bueno. Vamos con esta bandera llegó Colón. Claro, con esta. ¿Qué es? A ver, la una bandera. A ver, vamos a tomar de la punta que corresponde. Sí. Castilla y León. Esta Castilla es la primera bandera en América, ¿no es cierto? O sea, el reino de Castilla y León. Claro, nuestra primera nacionalidad era esta, la castellana, ¿no? Por eso, claro. ¿Te acuerdas el padre Francisco de Paula Castañeda dice, por Castilla fuimos gente, ¿no? Dice en el momento de la Revolución de Mayo. Claro. Claro. Y esta es nuestra primera nacionalidad. Es decir, cuando vos tomás, por ejemplo, el libro de Sapsay sobre la historia de Argentina y pone la lista de gobernantes, los primeros gobernantes que pone son los reyes católicos. Y sí, bueno, corresponde. Y claro, corresponde. ¿No es cierto? Sino porque nosotros parece que contamos la historia como si hubiésemos nacido en un repollo en 1810 y 1816. Porque además tenemos así como dos fechas de nacimiento. ¿No es cierto? Pero entonces, bueno. ese problema, ese conflicto en nuestra identidad nos ha llevado a los hispanoamericanos a volvernos irrelevantes. Es decir, cuando éramos un solo país de acá hasta California, acuñábamos la moneda más poderosa del mundo, el real de A8, que dominaba hasta el mercado asiático, ¿no es cierto? Y Asia complementaba su economía con nosotros. Y todo eso se pierde con la independencia. Y a partir de ese momento hemos sido absolutamente irrelevantes. Y en estos 200 años, fíjate la cantidad de países poderosos que han sufrido guerras mundiales, que han sido asolados, que han sido invadidos, que han sido vencedores y derrotados, y se han vuelto a levantar y han sido siempre relevantes. Hispanoamérica en estos 200 años no lo ha sido. La única manera que nosotros tenemos para enfrentar este siglo XXI, que va a ser tan difícil, yo creo que es que realmente pensemos en una reunificación continental para ser un país poderoso, 200 millones de personas, sí, bicontinental, bioceánico, con una fuerte presencia en la Antártida, y a partir de ahí ya volveríamos a ser un país más que respetable. Bueno, si incluimos a la República de Pedro, seríamos un poquito más de 400, ¿no? Digo, porque Brasil también es parte de nosotros. Claro, sí, sí. Bueno, de hecho, en Brasil tenés grupos hispanistas que dicen que deberíamos realmente buscar una reunificación. Y si te sumás Centroamérica, las Antillas y México, ya estás hablando ahí de por lo menos 600 millones de personas, bueno, ¿cierto? Pato, gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones por este premio que enorgullece también a los historiadores argentinos. Sí, y yo agradezco muchísimo a la Comunión Tradicionalista Carlista de España, que son los que me lo dieron, que reflejan, digamos, el pensamiento carlista era como acá los caudillos nuestros, ajá, ¿no? Tiene un parecido ahí similar, un parecido con lo que es el pensamiento nacional y antiliberal en América, ¿no es cierto? El pensamiento tradicionalista, el gaucho se sentía identificado con esta bandera, ¿no es cierto? Claro.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos aquí en las instalaciones del Círculo Legislador de la Nación, donde podemos hacer este programa, declaración jurada, aquí por Somos, y agradecemos a la gente de Cablevisión que nos abre las puertas. Hacemos un breve corte muy chiquito y en instantes estamos con el cierre del programa, ya con el análisis final de esta semana que se viene con muchas cosas. Sí, por supuesto. Bien, hacemos tanto, ya estamos.